Noticias, noticias de Florencia. La secretaria de Emprendimiento y Turismo, Lina Patricia Mejía, se reunió con funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural, quienes están a la disposición de ayudar a mejorar las plazas de mercado. Queremos contarle que estamos el día de hoy en la Plaza de Mercado La Concordia, acompañados de unas personas muy especiales que vienen para revisar algunos procesos que quizás nos puedan recomendar desde la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, un directivo, el señor Sergio Velázquez, y otra contratista que nos acompañan el día de hoy. Hemos revisado algunos procesos que queremos mejorar y queremos estar a nivel de otras plazas de mercado de nivel nacional en donde los procesos han sido mejorados y que nosotros, ¿por qué no?, acogernos a estos procesos que cada vez le van a dar otra cara a la Plaza de Mercado La Concordia, que es lo que quiere esta administración. El directivo de la comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural nos acompaña, nos hace algunas recomendaciones importantes y nos invita a conocer otros procesos que más adelante quizás lo podamos realizar y podamos ir a visitar estas plazas de reconocimiento nacional para poder aplicar esos procesos aquí mismo. Para el representante de la Agencia de Desarrollo Rural, Sergio Velázquez Hernández, para mejorar los servicios es necesario hacer intercambio de experiencias con otras plazas de mercado. Por lo que yo veo, hay cosas muy buenas por hacer. Se están haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que aquí lo que podemos hacer nosotros es un intercambio de conocimientos con la Central Mayorista de Medellín, con la cual hemos tenido unos vínculos comerciales muy interesantes. Vamos a ver si hacemos de pronto una gira donde podamos llevar personal de ustedes y personal productores o comercializadores de acá mismo para hacer un intercambio de conocimientos, donde mostremos cómo son esos manejos, cómo son los empleos que se dan, cómo es el manejo de las frutas, verduras, hortalizas y todos los granos que se manejan de los compradores, porque realmente las exigencias no las da el cultivador ni las da el vendedor, las da el consumidor, y eso es el chip que tenemos que empezar a cambiarle a los vendedores. Entonces la idea es eso, a tener un intercambio de conocimientos, que es la forma en que vamos a trabajar la Agencia de Desarrollo Rural y la Administración Municipal. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia, 2020-2023.